escribiendo el Twitter con la foto, junto a Carlitos Dodera, amigo de la casa, amigo de la familia y responsable, creador de Siux. Comentábamos temprano en la mañana que íbamos a estar charlando un poquito de la vida de una generación bailando, vista desde detrás de un mostrador o de una boletería o de un boliche. Y queríamos invitar a Carlos Camino este 24 de agosto para charlar de Siux, 23 años de Siux, que vuelve para este 24 de agosto. Y a nosotros los Álvarez decirnos Siux, a decir de mi hermana es decirnos Andrés. Entonces estamos como ligados por todos lados. Sin duda. Un gusto recibirte, Carlito. Gracias por venir. No, un gusto mío visitarte en esta casa de vuelta, la verdad. Da un poco de miedo este sillón acá, acribillado a varios ya, pero bueno. Ah, no, pero no amigo. No, amigo. Político. Político, qué sí. Malos son. Y bueno, gracias. No, fue un gusto bárbaro, la verdad. Y más para hablar de esto, que es algo anecdótico y bueno para la vida de todos, ¿no? Absolutamente. El tema es ahí, ¿no? El tema es que son cosas lindas para transmitir. Claro. En un mundo que transmite cosas feas. Oh, y saturados de cosas feas. De acá, de afuera. Yo te leo en Facebook a veces cuando escribís, son cosas interesantes porque el mostrador, el caminar, la gente, las diferentes profesiones van desarrollando al hombre y se te ocurren cosas lindas a veces escribiendo. Sí. Y dijiste, ah, muchachos, paren un poco. Me voy del mundo, lo aguanto más. Sí, claro. Me hace reír mucho. Claro, pero a veces se complica un poco porque uno escribe sin el afán de ofender a nadie. No. Pero hay gente que se enrosca tanto que a veces hay que borrar. Porque no podía andar explicándole a todo el mundo que era una broma y que se trata de eso. Anoche nomás, hoy tuve que explicarle a una persona de que no me había abrazado con la cajera que fui a comprarle lechuga. Anoche escribí que había ido... Lo leí, de que habías ido y que la lechuga tenía apenas 4 hojas y te dio la sensación de pena, de una lechuga triste. Y te empezaste a poner mal. Claro. Y la cajera vio que como que lagrimeaba y te claro. ponías mal y la miraste y le dijiste, ¿viste la tristeza? Sí, claro. Y terminamos abrazados. Y termina abrazado llorando y la gente te pregunta si de verdad te claro, vas a creer. No puedo creerlo. Yo te voy a explicar que no, que era una broma, que cómo la muchacha se va a abrazar conmigo. Que ni vas a estar llorando por la lechuga de 4 Ya teníamos un sentimentalismo que era terrible, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Hay que explicar a veces que está... Sí, totalmente. Una broma, ¿no? Che, si yo te hago rápido las preguntas. ¿Siux cómo nace? Que nunca te lo pregunté. ¿Siux nace? ¿Realmente cómo nace? Nosotros frecuentábamos mucho en Volpach, con Ramón, con Rodrigo, con toda una barra de muchachos que éramos más jóvenes, lógico. Y Volpach era el boliche número uno, por lejos, en el interior, creo. Ay, capaz que sí. Sin duda. Yo no he visto algo mejor, o por lo menos en yo el interior. Yo tampoco he visto algo. No. Y ahí surge la idea con Ramón, conjuntamente, de armar algo que Florida necesitaba los viernes. Y para mayores. Que Florida no tenía. En todos lados se salía los viernes. Canelones, Canuto. Había lugares de esparcimiento. Florida no lo tenía. Entonces, bueno, surge la idea. Ramón consigue el lugar y, bueno, empezamos a armarlo hasta que nace Siux. Y, bueno, ahí estuvimos caminando un tiempo, pero como no fue fácil acostumbrar a la gente a salir tan lejos, a salir los viernes, y como negocio no era una cosa muy, muy, muy atractiva. Bueno, hasta que en un momento quedó solo porque Ramón no podía y tenía que seguir con sus cosas, evidentemente. Y ahí en ese momento surge algo que fue de una ayuda, porque digo, todo tiene un... Nadie hace solo las cosas. Siempre hay algo que acompaña. Totalmente de acuerdo. Y no sé si por azar o por qué surge un poco la movida del pop latino que revolucionó un poco la música. Y bueno, y lo dirigimos por ese rumbo musical. Explotó ese fenómeno de los fatales, de
Nietos del Futuro, el Chocolate, Montero, ahí está. Toda esa camada de orquestas que salieron de música tropical latina, pop. Latina, era una música tropical arreglada, un ritmo más moderno. Y eso, bueno, me acuerdo que el otro día lo contábamos, que yo veía que Facundo, que era el DJ que arrancó y nació allí, él ponía un tema que la gente bailaba y cantaba mucho. Yo no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que me arrimé y le pregunté, porque me llamaba mucho la atención. Yo no lo conocía. Y le pregunto, ¿quiénes son estos? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, estos se llaman Los Fatales. ¿Y dónde son? Son de Montevideo. Y bueno, ¿qué trae estos locos? Y allá salimos a buscarlo a Montevideo, porque no era como ahora, no había internet, no había nada. Era más difícil sí, el tema. Totalmente. Y allá salimos a buscarlo, dimos. Con ellos, bueno, concretamos y me acuerdo que fue una cosa imponente la Avenida de los Fatales a Florida. Y después, bueno, se enganchó con toda esa ¿Estábamos movida. ¿Estábamos donde ya? ¿Siempre allá? Sí, 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 sí. ¿Y cómo llegás al molino ese? Por Ramón. ¿Cómo ese lugar? Ramón tenía amistad con el dueño y, bueno, se le ocurrió ahí. Y la verdad nos gustó la idea de hacer algo diferente. Que como yo era pensado para mayores, hacer algo lejos. También ya empezaban los problemas con los ruidos molestos de los boliches dentro de la ciudad, eso ahí no iba a tener problema. Pero costó muchísimo, los primeros tiempos costaron, no todas fueron buenas. Y bueno, ahí después que se encauzó para ese lado, que apareció toda esta movida, fue lo que ayudó a que una generación de gente bailara esa música. Se mudara para allá. Y sí, los viernes. Comenzar a ir para allá. Los viernes era un clásico. No solo. De acá comenzó a llegar mucha gente a Florida, por más bien por el boca a boca, porque en realidad no había redes sociales, no había nada, ¿no? Y bueno, y ahí se fue formando un lugar que después con el paso del tiempo vos te das cuenta de que mucha gente vivió mucha historia, mucha vida ahí, y que hoy lo recuerda, y bueno, y te hacen cuentos y te hacen recordar cosas. Y es una satisfacción porque, en verdad, es la vida. Sí, historia en tu cabeza. Sí, muchísima. ¿Cuántas parejas se habrán casado y cuántas separados en Sioux? Muchas. Conozco de los dos tipos varias. Tengo familia que se conocieron, que se casaron. Muchas parejas que se conocieron. Porque era un evento social el baile. Allí la gente iba a divertirse. Un ambiente familiar muy lindo. Sí, claro. Todo el mundo formaba parte de todo allí. Sí, estaba muy lindo. Hasta yo recordaba, digo, cómo han cambiado los tiempos, pero los que iban a trabajar de policía daban una mano en lo que tenían que dar. Y el día que hacíamos la fiesta de México, a los policías le sacaban la gorra y le ponían un gorro mexicano. Ellos estaban parados cuidando. Pero eran casi siempre los mismos los que iban. Y formaban parte de nosotros también. Sí, claro. Y eran policías de 22, ¿no? Iban uniformados a trabajar. Otra época, más relación entre los humanos. Y mira lo que acabas de decir. Sí, más relaciones entre los humanos. Sí, sí. Sí, como sí. Que estamos a años luz de todo eso y en un mundo... Y fue ahí. Pero cambió, evidentemente. La gente ya no se habla tanto personalmente. Ahí sí, ahí eran horas, porque a las 12 de la noche la gente ya estaba en el baile. Y no teníamos hora de terminar, porque era lejos, nos molestábamos. Y si había que la orquesta tocaba hasta las 10, le dábamos hasta las 10, no había problema ninguno. Y la gente iba, no sé si es que teníamos en ese momento la idea de... Y al baile íbamos a ir a divertirnos. Y no. Yo no recuerdo un problema que haya habido. No era una misa, evidentemente. De pronto podía haber un roce porque baile de mucha gente y otros no tanto. Pero... Yo problemas no recuerdo tampoco. No, yo tampoco recuerdo. Afuera sí, alguna discusión bueno, de pareja. Sin duda, alguna discusión y en de pareja. En la cuneta encontrabas a alguno tirado. ¿Qué pasó? Me pegó la Marta, dice. Sí, me sí. Oh, qué boludo. De quedar gente de quedar gente durmiendo abajo de un árbol allí, ir al otro día a las 2 de la tarde y quedaba el rayo del sol y había que despertarlo porque si no. Sí,
molido, pero mal. Y bueno, lo llevábamos a la sombra y lo refrescábamos un poco porque de repente le iba a dar algo, pero feliz de la vida. Hubo gente que nunca supo ni cómo volvió de allá, pero volvía. Oh. Y no tenía problema. Sí, fue uno de los accidentes grandes que tuve. Nadie lo sabe, nunca lo conté. Fue volviendo de Ciudad. Sí. Sí, sí. Ese no lo sé. Yo agarré un pozo y me hice pedazo. Bueno, el pozo... Hubo un problema con una zanja que habían abierto, no me acuerdo, por un saneamiento por allá, y no estaba señalizado y hubo un problema una noche. Pero fuera, ¿no? En la calle era. Sí, 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 esto también fue fuera. Pero en sí, fue una de las últimas épocas lindas que podía vivir la gente. Porque yo me acuerdo de barras de mujeres que se iban a pie. Yo también. Y en verdad, nunca sentimos un problema, una nada. Llegaban y con una felicidad enorme y era lindo ver eso, ¿viste? Yo qué sé, los recuerdos de ver esa gente bailando y divirtiéndose. Yo sinceramente, uno ya está grande y bueno, mira las cosas de otra manera, ¿no? Totalmente. Yo estoy escribiendo algo sobre vos acá. Tenía mucho apego a Sius porque Andrés trabajaba allí y porque María iba. Ah, sí. Entonces claro. Llegaba de Montevideo y me iba un rato allí. Sin duda, eran amigos. Andrés formaba parte de nuestra vida, es decir, no solo en el boliche, sino después, bueno, toda la semana, en casa. Era, sí, sí, totalmente. Era, era uno de nuestra familia. Y imagínate que no hay momento, conversación entre amigos, que seguimos siendo un grupo de amigos que estábamos allá, que no salga el tema a veces. Y en cada cuento aparece, aparece una anécdota de Andrés, porque era... esencial en el tema. Y cuento que son increíbles. Pero yo comentaba ayer a la gente y al sobrino de él, a Braulio, que Carlitos debía tener cuentos de Andrés que la familia no conoce, ¿no? Bueno, sin duda. Lo que pasa es que fueron cosas. Hay cosas muy cómicas. A Andrés lo recordamos. ¿Cómo te puedo explicar? Nos dolió horrible porque se nos fue un amigo muy joven, sin saber por qué. Pero el recuerdo que tenemos es con mucha alegría todos, ¿viste? Porque él era muy jovial y nos hacía pasar bien. Perdoná que me pongo a veces... Y con Andrés hay cuentos que son dentro de los bailes y fuera de los bailes. Yo me acuerdo el día que le puse... Porque fui yo ese. El día que le puse el cartel en el estadio. Eso no lo sabés, Braulio. Contalo. Escuchá, Braulio. Andrés era un muchacho que era muy reservado con las mujeres. Muy. Muy, extremadamente. A veces no podíamos saber con quién era que andaba. Entonces digo, bueno, esta es la chance. Florida, San José, final del sur. Andrés jugaba. Si fuera hoy. Jugaba en la selección y le digo al pescado: pescado, andate a comprar nylon blanco de ese grande, tráete 15 metros. ¿Qué vas a hacer? Vos venite, tráete 15 metros. Y dice: ¿qué vas a hacer? Vino el pescado, compró el nylon y dice: ya compré el nylon, ¿qué vamos a hacer? Bueno, agarramos un pasivo allá, le digo. Le agarramos en el galpón, lo estiramos en la Macarena y yo. Que tengo una letra bastante... Buena mano para la letra. Sí. Agarré pintura negra y unas letras gigantes. Pero entonces le pusimos oreja, dos puntos. Nuestro amor será eterno. Punto, Teresa. Entonces, ¡y lo colgamos del otro lado del estadio! Entonces lo colgamos atrás del arco de la calle Gallinal. Allá el pecado pidió permiso. Y lo dejaron entrar y lo colgamos en el tejido. Y yo me acuerdo de escuchar a Olmo, Alberto Olmo, relatando que decía, la barbada, a Barnillo creo que le decía, he visto declaraciones de amor, dice, pero ¿cómo? ¡Como la de Teresa! Entonces le van a hacer una nota a Andrés cuando termina el partido. Andrés se quería morir, ¿no?
le van a hacer una nota cuando terminó el partido y casi nos mata, porque sabía que éramos nosotros. Se dio cuenta. Cuando entró a la cancha, después me contó, dice, ¿cuándo entró a la cancha, Carlito? Y veo un cartel ese y me quería matar. No sabía dónde me iba a poner. Entonces teníamos ese tipo de relación, ¿me entendés? De algo muy sano, pero que le buscábamos la vuelta para pasar bien y con poca cosa, ¿no? Y bueno, con poca cosa. Con poca cosa. Nos divertíamos jugando la baraja, la conga. Sí, sí, lo sé. Escucha, vamos a Ciud de vuelta. Sí. Me hiciste reír mucho, escucha. Y de Ciud, él ahí. Miles, ¿no? No, ahora vuelvo a él porque además quiero mostrar lo que me regalaste con Cecilia hace un tiempo y en Rompecabezas lo pasé muy rapidito porque estaba muy emocionado el día ese y me costó todo horrible. Mal. Sí, claro. Sí, me costó mucho todo. Dice mi psicoanalista que no termino de preparar la oficina para no... Para no colgar los carteles de los amores que ya no están. Claro. Escuchá, capaz que es cierto. Pues, vos sabés que... Sí, sabés que... Ayer me reí mucho pensando en el cuento que me hiciste el otro día. Porque yo le contaba a la gente que Siux después se transformó en un boliche reconocido desde todo punto de vista y lo que hacían era venir a buscar a los productores de Siux para hacer baile en otro lugar. Sí. Y conté muy por arriba la cerrada de la portera de un alambre, pero no te avisaron. No. Bueno, me quiero morir. Pero contar todo con detalles te pido que cuentes. Yo te lo cuento. No es una hora apropiada. No, pero está. Mirá, pero digo que tú morís. Vamos a pedir disculpas a la gente, porque esto es verdad y cosas que pasaron y que digo. Y hay muchas de estas, pero esta es una. Puede venir el chico moreno y que era el que pasaba la música ese día, que después no se quería subir al auto conmigo. ¿Quién quería venir conmigo? Nadie. Bueno, te explico. Yo te lo voy a contar bien porque fue tal cual. Después que Siu cierra y pasa el tiempo, nosotros nos vienen a buscar del este y comenzamos yendo a la zona de Casupá, Fray Marco, Chamizo. Y Siu, lo que logramos con el chico y un poco fue que trascendiera el lugar, Siu, del lugar que era. Era más bien un estilo de fiesta, que era lo que hacíamos y bueno, empezamos a hacer baile raíz nos piden que hagamos el Rey de Chamizo. Primera vez, salón parroquial de Chamizo, salón parroquial, ¿no? Y la casa parroquial al lado, un patio enorme al costado que da a la calle. Esa era la pista al aire libre, un poco cerrado ahí. Y me dice el cura, antes de arrancar el baile, pero fue 11:30 de la noche, de las 12. Dice, Dodera, dice, le voy a dar un consejo. Mire el portoncito que está ahí, dice, contra la casa parroquial, vaya y póngale un alambre con una pinza bien fuerte, porque si no se le va a colar alguno por ahí, dice. Hágame caso. Y yo me voy, corto camino por el campo con la pinza y el alambre, al oscuro total, y le doy Y lo apretó bien, quedó firme. Y en vez de venirme de vuelta, agarré por el borde de la casa parroquial. Y di tres pasos. Y cuando doy tres pasos siento que se me pierde el mundo y me voy para abajo. Tiendo a manotear algo y quedo agarrado de un farol que había allí en la... Resulta que el pozo negro estaba abierto y yo quedé hasta acá. Entonces, aquel se ríe, pero mira que yo pasé la peor noche de mi vida, hermano. Entonces empiezo a gritar y a pedir auxilio, que alguien me fuera a ayudar, porque no se arrimaba a nadie al lado mío, imagínate. Tiraron un tanque azul de eso. Tiraron la cerveza, tiraron todo, lo llenaron de agua. Fue corriendo uno al ANCAP, que es lo que estaba abierto allí, trajeron detergente, fabuloso. De todo, y me metieron con pantalón y todo, así, ¿no? Y hasta la cintura, metido en el tanque ahí. Y tocaba Ágata y el Chacho Ramos. Y yo allí en el medio de la nada, adentro un tanque con agua. Y terminó Ágata a cantar y viene Julio Denny, que amigo, ¿viste? Gente que estamos. Y me gritaba las cosas que hacés para que no te cobre. Girame la plata, yo no me acerco ni loco. Me decís, ¿seguro? ¿Qué se iba a acercar? ¿O sea que nunca te cambiaste de ropa? No tenía cómo cambiarme. El baile arrancó ahí. Yo no podía ni moverme. ¿A dónde iba a ir?
¿Y saliste del tanque en algún momento y te quedaste en la oscuridad ahí? Sí, sí, después me saqué el pantalón, salí del tanque, me lavé bien, viste, pero quedé en calzoncillo allí, medio agazapado entre era noviembre, casi diciembre, ¿no? Noviembre. Pero claro, zapato, todo, ¿viste? Fue un desastre aquello que no. Entonces cuando me dice que pisar caca es plata, yo le garantizo que sí, que te caes dentro de un pozo negro, porque hubieron como 2.000 personas, una cosa de loco. Imponente de gente. Imponente gente. Caíste dentro de un pozo negro, pero es cierto, no. Dicen que pisar mierda sí. Es plata. Dicen que sí. Caes en un pozo negro de novela. Mucha plata. No, yo no tal. El chico me decía, no, que nos lleven y que vengan a buscar a este después. Y dice, yo no me subo con este al auto, claro, porque no. Me llevo venir con las piernas para afuera, cualquier cosa. Me vine a Florida, no sé cómo llegar. Las historias que tienen, ¿no? Qué mal pasé esa noche, horrible fue. Pero fue una cosa que, mirá, que si no me agarro ese farolito que había ahí, yo no sé dónde termino, porque no sabía dónde. Fue terrible. Vámonos a Sius de vuelta. Sí. Tengo un recuerdo claro cuando comienzan a construir todo Sius. Cómo empiezan a armar ustedes todo lo que es la escenografía de Sius, llevando... Ustedes lo hicieron. Sí, nosotros, sí. Aquellos muritos sí. Que hacían todo. Y habrá historias. Pasaron días enteros pintando y armando tipo casa pueblo, sí. Un burito todo. Cubiriño, me acuerdo como si fuera vos. Lo hicimos nosotros. Ustedes. Vos, Andrés. Andrés, el pescado. El hermano del pescado. Javier Cataño. Habrá varios que dieron una mano. Sí, todos los boticas que andábamos en la vuelta ahí. Hernán Ferrero, no porque no sabía agarrar mucho el trabajar, decís vos. Sí. No, él daba órdenes allí nomás, iba a comer los chorizos. Estaba no, iba así, pero a comer chorizos. Que los chorizos. Una vez tenía un escritorio, ¿no? Antiguo, esta mesa me hace acuerdo. Y ¿vos tenías? Sí. ¿Dónde? Allá, porque viste que la casa de nosotros es muy chica y lo llevamos para allá. Y le digo al pescado, te dejo los chorizos, estábamos haciendo el muro. Te dejo los chorizos, yo voy hasta el pueblo y vuelvo, le digo que anda haciendo el fuego. Que cuando vengo, miro una brasa con la forma de una pata, que era... escritorio antiguo de roble. Aquellos que eran todos torneados, me lo habían regalado, no me acuerdo. Ay, yo no puedo creer. Y miro así como un trafoguero, pero era una brasa viva, y le digo, pescado, le digo, ¿qué hiciste? Y no había leña por ningún lado, ¿cómo había que arrancarlo? Y le había arrancado una pata al pescado arriba, hizo eso. Y yo lo quiero todavía. Escritorio. Quedó sin una pata el escritorio. Pasé un kilo de chorizo. Es bien de Diego también. Es bien de pescado. Ahora vende leña, me saca cuenta. Seguro. Pero claro, eran horas y horas trabajando nosotros allí. Ese muro lo hicimos nosotros y está, el otro día estuve allí. Quedó. Qué increíble, ¿no? Sí. Yo me acuerdo dónde estás trabajando y trabajando en ese. Claro, hasta el piso. Porque lo que pasa es que, claro, esa movida que te digo fue agrandando la cosa. Entonces, seguro, de repente se nos venían fiestas de que no había cómo meter la gente. No había cómo meter, entonces tuvo que ser en el patio una... Hubo que ser en el patio. ¿Sí? Y las noches de la nostalgia, por ejemplo, que la empezamos en el... Yo tengo la invitación del 97, 98, 99. Eran 4 o 5 pistas distintas. Cada pista una discoteca distinta. Con un DJ, arriba, en el piso de arriba. Arriba, también. Los lentos, arriba. Y entonces todo eso requería de un armado de un montón de cosas y de contar con el espacio. Y y en realidad el boliche no tenía lujo ninguno, porque no había cómo darle lujo. No. Era sencillo. Y sin embargo era precioso. Claro. Precioso. Pero yo creo que los lugares los hace la gente. Absolutamente. ¿No? Es como el mundo, Carlito. Tal cual. Hace poquito estaba hablando de eso con mi hija y no sé qué me dijo mi hija y le digo, gorda, el mundo donde usted habita va a ser como usted se sienta. Sí, tal cual. Si usted se siente bien, va a ver el mundo bien. Ni hablar. El y el boliche es el mismo. El boliche es el mismo, todo. Cualquier congregación, todo. De acuerdo a como sea la gente, es como es el lugar. No hay vuelta. Y ese lugar... O Sioux, trascendió por la generación de gente. Sí, yo la valoro totalmente. Yo creo que una generación de gente que la verdad, añoro que la gente haya perdido lo que esa generación tuvo. Y eso de entrar temprano al baile. Y yo ya estábamos un poquito más grandes que la mayoría de esa generación. Claro, claro. Había mucha gente de la edad nuestra, pero era una generación que hablamos de 10 años como una generación. Exacto. De 10 años. Ahí va.
de una década de gente. Sí, sí, claro, yo ya estaba más grande, un poquito más grande, pero allí, por ejemplo, Sioux era un lugar que jamás se discriminó a nadie cuando no había obligación de no discriminar. ¿Qué significa? Significa que podía entrar todo el mundo. Pero en otros lugares sí se discriminaba. No, pero ¿cómo te puedo explicar? Nunca tuvo como objetivo ninguna clase social, ¿me entendés lo que te quiero decir? Queda claro. Está. Pero no, porque... Iban aquel... todos. Uno desde el más encumbrado hasta el más humilde de todos. Sin duda. Único requisito, portate bien. Nada más. Sencillo era. Sí, le habrás dicho a gente en la portera, sí, yo te dejo entrar, sí, Ricardo, pero portate bien. Portate bien. Porque vos sabés que era un salvaje. Y era lo... Exacto. Y nunca pasó nada. Una vez prendimos la luz a las 3 de la mañana y le dimos un aplauso a uno que buenísimo, lógico no voy a dar nombre, pero buenísimo, un amigo divino, todo, pero se tomaba 3 y era un desastre y de repente se le daba por orinar en la barra. Entonces me informo, pues es que todos los días lo mismo, no te preocupes, vamos a cuidarlo. A las 3 de la mañana prendimos la luz, vamos a pedir un aplauso para fulano que está orinando y no lo va a hacer, terminó el problema. Todo el mundo. ¡Orinando en la barra a las 3 de la mañana! Claro, sí. Y prendieron la luz en el momento que se... Que en, se vez de mandarle, en vez de mandarle seguridad ni cosas raras, no, vamos a pedir un aplauso. ¿Sabes cómo prendieron fue? La prendimos luz, la luz, paramos la música. Y un aplauso popular, quedó rojo como un tomate, se le fue el pedo, se le fue todo. Nunca más se terminó el problema. ¿Viste? Se solucionaban así las cosas. Sin violencia, dice? Sin nada. Nunca hubo un... Mario Silvera, que trabajaba de seguridad con nosotros, que era policía. Creo, yo no sé, no me acuerdo de que haya tenido que algún día actuar prepotentemente con alguien. ¿No? Al contrario, un señor iba y le hablaba así de repente alguno. Pero era otra generación que no podía permitirse eso. ¿Me entendés? Totalmente. Hoy, no lo sé, yo estoy alejado de la noche. Además, hago esta fiesta por un placer personal, pero no. ¿Y no para reencontrarte con esa gente? Sí, sin duda. Y con esa gente, con esa música, con los DJs que me han acompañado en esta aventura, en las buenas, en las malas, porque han habido de las malas, no todas fueron buenas. Y la gente amiga, la que uno quiere. Y disfrutar, simplemente eso. Quiero que me sigas contando anécdotas de Sioux que recuerdes como cosas. ¿Qué fue lo peor que te pasó en 23 años de Sioux? Yo creo que el baile que no nos dejaron hacer por las tosas. Eso nos creó, a mí personal, me creó un problema terrible. ¿Por qué? Sioux cerró abruptamente en su mejor momento. 30 de abril, víspera 1 de mayo. Había aparecido las tosas en las tosas. Venían los nietos del futuro que venían de, no sé si no era de España, de Europa, hacía como 3 meses que estaban allá y había unas ganas de verlos porque estaban matando. Y ni pico entrada vendida, iba a ser una bomba, víspera 1 de mayo, lunes era. Tengo la tanda, la tengo en casa. El otro día se la mostré a Facundo, le digo, mirá Facundo, esta es la tanda del baile que nunca... Mirá qué linda está esta tanda, sí, este baile no se hizo nunca, este fue el baile que... Me comunican de la intendencia a las 3 de la tarde que no me dejaron hacer el baile. Porque dice que yo traía gente, si traía mucha gente de otro lado, iban a traer el virus a las tosas floridas. Fue una desazón, una cosa terrible, tuvo que, bueno, pérdidas, todo. ¿No viste hablar con nadie? Pues casi tiro la intendencia abajo y casi termino preso. No me metieron en cana por esas cosas, porque me estaba para pelear hasta con... Porque aparte era un problema. Porque aparte, al otro día había carrera de caballo en las piedras. Criolla en el Rincón Floridense. Pero el baile de Sioux no se podía hacer. Que alguien me diera una explicación. Bueno. ¿Se fue? ¿Dieron, no? No. Esa. Fue algo raro, ¿no? Algo raro, sí. Te dieron. Y sí, bueno. Había que... Era bravo voltearlo. Pero sí, te teorizaste todo, lo analizaste y después y encontraste algunas cosas. Con el tiempo sí. Pero bueno, está. ¿Viste? No, yo no está. Vos estás. Yo he tenido gente cerca mío que siempre... No, pero está. Si yo no está. Sí, pero... Eso no. Yo te entiendo, pero ¿sabés qué pasa? Que después la vida continuó y bueno... pero fueron un momento muy duro porque eso me creó muchos problemas. ¿Por qué?
Bueno, primero por el costo del armado de la fiesta, todo eso se perdió todo. Yo me quedé hasta con el papel del permiso municipal en casa. A ver si me entendés. Sí. Bandas, apronte, todo cuesta armar algo. Y después que uno tenía muchas cosas planificadas, pues sabía que eso, viste, que no se dieron. Y después de eso, no se puede hacer un baile más. Porque ahí, esa noche, comenzó a los bares, los pubs, y claro, se desató una crisis en el país, que después ya vender una entrada era imposible, y una generación que se empezó a acostumbrar a ese otro tipo de movida nocturna. Ya después los bailes se terminaron por un largo tiempo ahí, ¿no? Y bueno, todo eso creó un problema. Uno pasó mal pero bueno, eso forma parte de la historia. Eso creo que fue lo peor. Fue una desazón terrible. ¿No tuvo un final feliz, Yux? No, fue abrupto. No, sí. Tuvo, mira vos. Hubo una generación de gente que en ese momento se quedó sin lo que más le gustaba de golpe. Abrupto. Debe haber sido el único baile del país que se suspendió, ¿no? Sí, yo no me enteré de más nada. Pero bueno, no hubo caso, no hubo forma de transar ese día. La orden fue terminante. Y me acuerdo que habían puesto una barrera sanitaria en la locura, por allá por la calera. De esas, viste, que vos tenés que pasarla. Y pasé, ¿cómo? Me perseguía hasta el llanero solitario. Me andaban corriendo, porque pasé embalado, porque, buscando... Una explicación y andaba desde allá para la intendencia y no hubo caso. Pero bueno, fue parte, estamos hablando de esto, 2001, 2002, no me acuerdo. ¿Devolver toditas las entradas? Todas. ¿El costo de las entradas? Sí, todas. A las 6 de la tarde terminamos de devolver todo, pues sacamos un comunicado en la radio y todo. Y la gente no podía creer que el baile no se hacía. Y así fue. Esa fue la peor parte. ¿Y te entregó un poco? No, mal, horrible. Porque... de una fiesta que iba a haber en Florida, pues se palpitaban, las cosas se palpitan, ¿me entendés? Vos te das cuenta cuando el ánimo de la gente está festivo, está alegre. Estamos hablando de hace 18 años atrás, ¿no? Entonces hay que tomar la dimensión de las cosas. Hoy calculo que la gente no le daría tanta bolilla y se iría a ver Netflix y punto. Ha cambiado. No, claro, estamos hablando de otra época. Vos me preguntaste cuál fue la peor noche, creo que debe haber sido esa. ¿Sí? Sí, porque después tuvimos baile con 50 adentro y pasábamos bien igual. ¿Me entendés? Si bien uno lo hacía como negocio, también había otro espíritu allí. El otro día contaba con Javier la anécdota del hielo un domingo de noche. ¿Con Javier Cataño? Sí, con Javier, porque Javier estaba en la barra. Sí, también. Y estaba en la barra, un baile de domingo, muy frío allá, poca gente. Y yo lo conté con él el otro día porque él me la hizo contar, porque él estaba presente. Entonces yo estaba en la barra abajo cuidando un poco allí, porque muy poquita gente, ¿viste? En domingo de eso que te tenés ganas de ir, ya venía el fin de semana muerto. Y era como las 3 de la mañana y de repente se me ocurre a mí, venía un amigo del baño y le digo, no me hace un favor, ¿no le alcanzaste bolsón de hielo a Javier arriba que está precisando? ¿Cómo no? La gente formaba parte de todo, todos daban una mano, vos... ¿Viste? Carga el bolsón de hielo y arriba. Y se va. Y viene otro y Javier no entendía por qué le llegaba ese bolsón de hielo. Si tenía hielo arriba y poca gente, ¿para qué quiere hielo? Bueno, llegó otro bolsón de hielo. Y llegó otro bolsón de hielo. Cada uno que venía al baño le pedíamos que subiera un bolsón de hielo. Llegó un momento que Javier no tenía más lugar donde poner hielo. Empezó a bajar. A bajar hielo. Mandar gente con hielo. Y en la escalera se cruzaban. Uno que subía con un bolsón y el otro que bajaba. Era una broma, porque era la manera de matar el tiempo, porque yo tenía un aburrido. Uno bajaba una bolsa y el otro subía y la gente se miraba. ¿Javier se dio cuenta? Javier se dio cuenta, claro, y empezó a mandármela, porque dice, este está loco, me está jodiendo. Y en el medio de la escalera se cruzaban y se miraban y la gente no entendía. Y yo, ¿por qué bajo? Y este, ¿por qué sube? Y el mismo coso que llevamos y que traemos. Y así pasábamos la noche, pero no era un motivo de amargura que hubiera poca gente. A ver si me entiendes. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí fue motivo de amargura, esto otro, terrible. ¿Viste? De algo que no le encontré mucha explicación, pero bueno. ¿Y lo más lindo que te pasó, que tengas como recuerdo supremo de Sioux en 23 años? El recuerdo de la gente. ¿Sí?
Es decir, que no haya lugar que vaya que alguien no te diga, Carlito, ¿te acordás de eso? Sí, pasé la noche más linda de mi vida. Eso es lo único que queda, porque en algunos se ganó plata, en otros no. Eso es totalmente, ¿viste? Lo que sí queda es la felicidad de que aún hoy, después de haber pasado el tiempo, anunciamos de que volvemos, que vamos a hacer una noche con ese estilo, trasladar una noche de aquella a esta época. Y la gente vos ves cuando te lo haces saber sinceramente, ¿viste? Y eso es lo más lindo. Después anécdotas lindas de adentro del baile, muchísimas. De una persona que yo qué sé, ¿viste? Habíamos estado, Noche de la Nostalgia, habíamos estado todo un mes trabajando para que el boliche presentara su mejor... Había, sí, dentro de todo lo que podíamos, ¿no? Tampoco nosotros teníamos un poder adquisitivo como para hacer cosas estrafalarias. Hacíamos lo que podíamos y le brindábamos a la gente lo que podíamos. Coordinar los audios de las 5 pistas, íbamos una semana antes, los DJs, todo, ¿viste? Regular los volúmenes, todo, gente que colaboraba, que quedara todo pronto. 12 menos cuarto en la noche, una noche de nostalgia, ¡pum! A media luz. Gente hasta la cancha de River para entrar afuera en la portera, ¿no? Me acuerdo la gente que se amontonaba en la portera. Cuando ponías la entrada allá arriba, porque claro, los viernes generalmente entrábamos abajo, hasta los árboles. Exacto. Pero cuando había fiestas grandes, había fiesta que tenías que caminar. Sí, claro. Los autos eran hasta la cancha de River. Hasta la cancha de River. Y viene Miguel, el portero, y me dice, Carlito, tenemos que solucionar esto, la gente quiere entrar, dice. Yo digo, pero estamos a media luz, Miguel. Llamábamos a la UTE, la única camioneta que andaba en Paso de Vela. Claro, arreglando unos problemas. Llamo a Serra, a pobre canario, con una voluntad. Dice, pará, Carlos, que ya me levanto y voy a ver cómo te soluciono. Bueno, en eso le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Paren acá, que no entren al boliche, pero que la gente empiece a entrar y estacionar. Explíquenle a la gente cuando vaya entrando que el boliche tiene un pequeño problema. Una fase se estaba prendiendo fuego en la llave, ¿viste? Yo sentado en una piedra para matarme allí. Para un auto, Chapo Maldonado. Dice, ¿qué te pasa? Mirá, le digo, ¿cómo está esto? Le digo, increíble, le digo, porque, ¿viste las cosas que pasan? Pero no sabías quién era. No. Dice, para un poquito, me dice, a ver, abre la valija. Y adentro esa valija, yo qué sé, faltaba una columna de la luna más. Después había del material eléctrico que pidiera el hombre eléctrico. Qué increíble. Dice, para que con esta vamos a andar bien. Me cambió la llave. Fue el primero que paró al lado mío allí. Ah, no. Me cambió la llave. Cosas que te envía alguien. Sí, lo envía a alguien, claro. Evidentemente. Entonces agarro y le digo, termina de dio luz el boliche divino. Bueno, abran y que entre. Y le digo, flaco, ¿querés bailar de nudo arriba de la barra? Hacé lo que quieras. Tenés permiso. Bailá de nudo arriba de la barra. Sí, hacé lo que quieras. Tenés permiso de hacer. Él venía porque se había conocido allí en Ciú con la novia y después lo siguieron viniendo a la fiesta que yo he hecho ahora y eso. Son cosas que te quedan, ¿viste? Y fue tal cual, ¿viste? Qué maravilla. Sí, sí. Son anécdotas de acá noche. Estoy diciendo que no todo lo que a uno le sucede en la vida es producto del esfuerzo o de lo que uno propone hacer. Muchas cosas llegan inesperadamente porque la vida manda. Sí, tal cual. Estoy de acuerdo absolutamente en todo eso. Tal cual. Es todo un engranaje. Siempre se tienen que dar un montón de cosas para que vos andes bien. Es imposible que uno maneje solo el destino. Solo no es nadie en este mundo. Nadie. Absolutamente nadie. Es un ser minúsculo. Y uno tiene que contar con la colaboración de gente que y de cosas que pasen que se tienen que dar para que todo ande bien, que la banda llegue, que vos cumpla. Es decir, porque si vos anunciabas, me acuerdo una noche, creo que fue la Navidad del fin de año del 99, entraba el 2000. La noche que Cataño me peló la cabeza allí, tu hermano. Ese te lo hago ahora también porque se lo contamos el otro día. Esa noche me acuerdo que venían los nietos, creo, y que habían quedado es que a las 6 de la mañana tocaban. ¿Está? Lleno, mal. Era gente por donde pidieras. Y yo llamando al productor, al Colorado, un amigo que era el productor de toda esa orquesta, le digo, Colorado, le digo,
6 menos 5 era. ¿Por dónde andaba? Porque él era un reloj. ¿Era riguroso? Un reloj. Era de esos tipos que hasta el día de hoy te podía acostar a dormir tranquilo, que sabés que sí, salvo que pase algo extraordinario, que podía agarrar un caballo en la ruta o yo qué sé. Totalmente, darte cosa, vuelta, lo que sea. Exacto. Es decir, pero lo llamaste a ese menos 5, no has venido y estoy preocupado. Sí, Colorado, qué raro. Le digo, ¿dónde andaba? Y dice, mirá, yo estoy en la portera acá. Si vos me podés sacar algún auto de lo que está en el camino, yo paso. Pero yo te dije a las 6, yo estoy acá, dice, hace 15 minutos, pero estamos viendo la manera de cómo llegar hasta ahí abajo. Hubo que ir, sacar el alambrado del campo lindero y meterlo a la banda por ahí, no, que llegara allá abajo. Si no había forma de pasar adentro. Claro, los autos parados en el camino, sí, todo en el camino, y la banda no podía llegar. Pero la banda estaba ahí, yo tenía un nervio que me moría y estaban ahí. Y estaban ahí. Entonces, digo, para vos andar bien, también tenés que, si dependerás de tercero, la banda tenía que llegar. Y si no llegaba. Quedás regalado, muchacho. Te comen 2.000 personas. Lógico. Te rompen todo. ¿Cómo explicabo? Entonces, bueno, ahí está el tema. Tenía que llegar el día que había 2.500 y tenía que llegar el día que había 50 dentro también. ¿Está? Porque ese era el otro tema. Toca fulano, bien. Había poca gente. Toca fulano. No es que no viene la orquesta. Sí, sí, porque... pérdida también toca. Y sí, toca. ¿Haceme lo del pelo? Esa noche, ese día estábamos, me dice Javier, que era el que movía un poco la parte de publicidad y eso, y me dice, Carlito, dice, mirá que viene más de 2.000 personas hoy acá. No, Javier, le digo, no jodas, ¿qué me estás diciendo? Yo te digo que viene más de 2.000 personas acá. Primero enero el cumpleaños mío, esa noche. Yo te voy a decir algo. Si pasan las 2.000 personas, yo en la mitad del baile te siento ahí y te pelo la cabeza. Él era peluquero, ¿te acuerdas? Sí. A las 4 y media, 5 de la mañana me puso un sillón en el medio de la pista y me peló. Me dejó pelado la cabeza porque pasó, ¿no? Lejos. Tenía un ambiente de felicidad, Tobar. ¿Quién cae? Andrés. Con dos arriba, dice, yo me solidarizo con este. Cortame a mí también. Entonces se sentó. Y Javier le empieza a pelar la cabeza. En el medio del corte se le queda sin pila la máquina. Era una maquinita de... Entonces lo deja, tal cual, así, lo deja pelado raso de este lado y aquellos pelos que se le paraban a Andrés acá, de este otro. Entonces quedaba que parecían dos personas distintas, porque miraba de este lado era uno, miraba de este lado era otro. Y lo más cómico era que después dice, ahora voy a invitar a bailar. Y el que me diga que sí, me caso. Le invitó a todos a bailar. Pareció un mohicano, ¿viste? Increíble. Y tendrán historias de esa. Claro, y esa le hizo, eso le hizo Javier adrede, ¿no? Hay historias que no se conocen de Shuk y que algunos cercanos a vos tampoco creo que la conocen, pero yo quiero que me corrobores esto. Sí. ¿Es cierto que ustedes llegan a Shuk? En la parte de arriba de Shuk, una parte de suela muy alto además, ¿había un búho blanco fantástico de un metro y algo, una cosa inmensamente grande? Había un búho grande, sí. Había un búho. Él volaba allí cuando nosotros estábamos arreglando. Blanco, nunca visto. Blanco. Andrés me decía. Blanco. Acabo de estar. Sí. No sé lo que es el búho, qué belleza, y nunca pude verlo. Sí, nosotros lo llegamos a ver después. ¿Alguien lo mató? Alguien lo mató, sí. No me acuerdo cómo fue, pero sé que alguien lo mató y tenía un dolor bárbaro todo, porque sí, él formaba. Entraron y lo encontraron muerto. Sí, ahí está. Dicen que era una cosa enorme, enorme, blanca, hermosa. Preciosa. Y estaba en el último piso arriba. Sí. En el último piso vivía. Sí. Un búho blanco. Un búho enorme. Gigante. Yo, la verdad que... Yo le decía, André, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Enorme era, sí. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo clarito porque me acuerdo que estábamos arreglando la parte de adelante allí para una pista afuera y lo veíamos volar así y todo el mundo asombrado con él. Gente que iba y yo, mira, es el Buda acá. El Buda estaba qué ahí. Qué maravilla. Sí. Háblame de alguna noche más de esta de sonreír. Yo estuve una noche que André le hablaba a una barra de amigas que él tenía de Cardalo, 5 de mayo, que tomaban donde la barra que él trabajaba, y les hablaba de los vientos y la baldosa, como la... Ah, ay, bueno. Me quería morir. Yo le decía cualquier cosa y las muchachas decían, sí. Claro. Y decía cualquier cosa, cualquier que no cosa. Tenía razón. Pero... con Andrés teníamos ese ida y vuelta todo, ¿no?
de que, por ejemplo, le hicimos la broma del viejo Pedro. No la sé. Claro, Andrés estaba... me acuerdo que estaba muy enamorado de una chiquilina que venía de San Ramón en una barra. Venían todos los fines de semana. Y él estaba enamorado. Y bueno, este fin de semana sí. Pero después él nos vio un poquito. Él viajaba a San Ramón. Él viajaba, claro. Sí, pero sí, no, esto fue... Mujer al fútbol 5 y el 5 claro, conmigo. Pero esto fue antes. Entonces era el momento ahí de que él estaba trabajando. Sí, sí, lógico. Antes se tenía que trabajar. Sí, totalmente. Ahora es por WhatsApp. Claro. Entonces siempre, casi toda la fiesta pasaba un poco lento. Sí. No perdimos nunca esa costumbre. Y el chico la continuó hasta en los bailes raí. Que el primer raí que pasamos lento se empezaron a mirar todo y decían, ¿esto qué tal? Pero resulta que a los 30 segundos todo el mundo apretando. Sí, sí, sí. Y al segundo raí iban a preguntar, che, ¿pasan lento? Sí, totalmente. Y le cambiamos un poco la cara a eso. Sí. Y entonces llega el momento ese y pasa, pone un poco de lento Facundo y Andrea Tora, acelera a caballo, ¿viste? Y le invita a bailar. No me olvido más. Le mando al pescado yo. Digo, vení pescado, andá y decíle. Ay, me quiero la primera vez que bailaba con ella. Sí, bailé, no, en ese momento, bueno, iba a hablar con ella que quería ser novio de ella, ¿viste? Era el momento crucial, le digo, andá pescado. Decíle a Andrés, le digo, que Fabricio está en la portera esperando los zapatos que le prestó para entrar acá. ¡Pedro! ¡Pedro me lo había contado! ¡Eso me lo había contado, Pedro! Entonces va al pescado y le dice... Andrés, ¿está tu hermano? ¿Está Fabricio afuera? Dice, te prestó los zapatos 10 minutos, dice, y hace como 2 horas que está acá dentro, está descalzo afuera. Devolvéselo. La muchacha abrió los ojos, ¿te puedes imaginar? Después tuvimos que explicarle que era mentira. Porque si no, no le iba a mirar mala cara. Dice, como este no tiene ni para zapatos. Y se la hicimos. Pedro la contaba así. Claro, Pedro la contaba y Andrés quedó frío allí, no sabía ni qué decir, ¿viste? Y después sí, esa de las baldosas es una broma que salió porque hablaba cualquier incoherencia y todo lo escuchaba, claro. No, lo escuchaban atentamente. Sí, muy atentamente. Sí, era una sanata. Frases que tocaba. Claro, sí. Y le hablaba a la mujer allí en la barra. El viento pasa, decía él. Sí. Las baldosas quedan. Las tormentas pasan. Las tormentas pasan y las baldosas quedan. Y seguía atendiendo como que... Y seguía atendiendo como que... Y se miraba. Como que, chicas, claro, como que era de Galeano, ¿viste? Yo me acuerdo que bueno, bromas de esa una cantidad. Sí, bromas, muchísimo. Pero todo en una forma sana, ¿no? Totalmente. Nunca hubo sano. Era una manera que transcurría el tiempo. Vos te tenés que acordar, pues yo no tengo muchos recuerdos, yo obviamente que no estaba lo que estaba Andrés, iba menos, iba a veces de sí, rato. Claro, claro. La pila no. ¿Vos sabés que llega Andrés una vez a casa y me dice, ¿sabés que tengo que llevar la moto a arreglar? Dice, porque me la robaron y la saqué del río. Sí, se la tiraron al puente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me tiraron en el puente Peralta para abajo. Dicen que me roban la moto esta que ni anda, que no sube ni los repechos, que tengo que pedalear. Dice, me la tiraron en el río, ahí la encontraron. Ay, Dios mío. Fui a buscarla ahora. He hecho el pedazo, la arregló. Sí. Al mes más o menos, o sea, está caminando. ¿Sí? Y aquí es para morirse de risa, lo que te voy a decir. Yo me acuerdo. Casi me muero en casa cuando me lo dijo. Grito porque así sale por el micrófono tuyo. Gracias, Orlando. Entonces llega al mes más o menos, 20 días. Más o menos 20 días llega a casa y me dice, Fabricio, sí, ¿vos sabés que me robaron la moto de vuelta anoche? No me diga, sí. Y vos sabés que, qué coincidencia, qué pasó. Me lo volvieron a tirar del puente Piedra Alta. Sí. Y digo, Andrés, pero no te están robando la moto. ¿Vos no estás saliendo con alguna novia de alguien? Era un novio celoso. No me digas que te la están tirando a ver. Están re caliente con vos, como te van a robar la moto para tenerte en el mismo lugar donde viste la misma moto. Le tiraron la moto del puente. Mirá vos por dónde viene. Claro, era un novio celoso, Andrés, pero lógico. Yo le decía lo mismo que vos. Como 3 veces se la terminaron tirando y ahí se dio cuenta quién era. Entonces. Claro, después supo quién era. Claro. Pero le hacía cosas. Claro.
Hay mil anécdotas. Y bueno, está. Uno recuerda la buena, ¿no? ¿Tuvo mala también decís? No. No, pero mala esa que me contaste. Mala que una noche esperaba algo que no salió. No, por supuesto, pero después, por suerte, como yo te digo, fue una etapa que se pudo vivir muy linda, rodeado de gente, ya te digo, es espectacular. Yo se lo adjudico toda esa etapa a la generación de gente, a los que iban al boliche. Ellos hacían la noche. Y ellos eran los que hacían que la gente, todo el mundo se divirtiera. A ver, llegamos a hacer esa noche, que yo te estoy hablando de 2000 y pico personas, sin policía. Porque me comunica el único policía que fue, que bueno, dice, mirá que el único soy yo, no hay más. No importa. Y le digo, ¿cuál es el drama? Yo me acuerdo. Y dice, bueno, ¿y qué hay? Y nada, muchacho, quédate tranquilo. Sacate la corbata, sacá esa gorra, dejá el uniforme y andate a bailar ahí. Y allá se iba a bailar y se fue a bailar. Y él está en actividad, por eso no lo nombro. Pero después, los demás que están todos jubilados, escúchame, eran parte de nosotros. Si había que disfrazarse de pirata, se disfrazaron de pirata. Y época de poco consumo, ¿no? Allá por lo menos no se veía, ¿no? Era otra generación también. Bueno, yo siempre dije lo mismo. Yo nunca logré ver nada. Pero tal vez de pronto algún día me puse a pensar, digo, capaz que yo no lo veo porque de mí se esconden. Porque era... No, y no lo veía porque eran tan poco lo que quizás. Era muy lo poquito, sí, muy poquito. Por lo menos no se hablaba de eso. Yo qué sé, no había, la verdad que no. ¿Problemas por lo menos por eso no hubo? No, problemas por eso no había. Evidentemente que el mundo después avanzó a pasos agigantados y está. Y otras cosas también que ahora, parece que hay mucha reglamentación que habría que rever. Hay gente que no entiende de esto. ¿Cómo? Ah, sí, yo pienso que... A ver, Fabricio, los bailes que nosotros hicimos, ¿te podían gustar o no te podían gustar? Pero eran bailes que vos podías mandar a tus hijos. Acá hubieron muchos boliches muy buenos que vos podías mandar a tus hijos. Sí, sí, totalmente. A ver si entendemos lo que quiero decir. Sí, sí, totalmente. De que la cabeza de la cosa y la gente que estaba ahí no iba a tener problema un botija con estar ahí adentro. Totalmente. Podría tomarse una cerveza de más, dos de más. Lo máximo. Ahora, hay batallas que se están perdiendo desde hace tiempo, y esto no es político, ¿no? Porque esto viene más allá de... Gobierno, de todo. No. De reglamentación. Es social, totalmente. Es social. Ahora, hay reglamentaciones que son increíbles, porque la batalla del alcohol la están perdiendo a trompadas se la están ganando. Están intentando rever un poco eso. No, ¿ya no? No, con estas estupideces que hacen. ¿Cómo que él? De no vender hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche no te vendo más. ¿Vos pensás que la gente tarada? El que quiere tomar, compra a la 1 de la tarde y se arma una bodega en la casa. Sí, sí. Es una estupidez. Ahora, yo voy a lo siguiente. Se ha corrido la gente de dentro de los bailes. Los menores no pueden entrar, ni arrimarse, ni nada. Está bárbaro. Ahora, afuera no se controla. Entonces, vos padre, ¿qué es lo que querés? Yo prefiero que tenés boliche. ¿Qué querés que te diga? Yo prefiero que tenés boliche. Nosotros vivíamos los bailes democráticos, todos con las barras abiertas, nunca se... Y bueno, ¿y qué? ¿Tomaba alguna de más de pronto con 15, 16 años? Claro, rodeado de gente amiga que si alguno te caía, te llevaba. Te llevaba. No era fácil... Tampoco por el dinero, por todo. Hoy me parece que están errando. Chivean los pibes hoy. Chivean, claro. Chivean porque aparte... Van con las botellas de litro a los cumpleaños de 15. ¿Pero por qué? Porque los cumpleaños de 15 a veces uno intenta bajar los niveles de alcohol y demás y te llevan eso. Pero es que los cumpleaños de 15... Se llama Fernet. Sí, gusta sí, mucho. Exacto. Litros de Fernet encontrás después. Hoy el padre que hace un cumpleaños de 15 tiene un problema, una disyuntiva que es terrible. ¿Qué hago? Le tengo que dar un poco de alcohol a los amigos de la nena. Si no, no van. Si no, queda sola. No van. Pero queda sola, mirá que no se van. De ¿eh? Verdad. Bueno, ahora tampoco puedo pasarme. No. Entonces están en un problema, ¿viste? Que yo qué sé, ¿viste? Hay mucha reglamentación que tendrían que rever con ese tema. A mí me parece que... Yo en Casupá, por ejemplo... Mirá vos, te voy a hacer un cuento. Este es un baile... ¿De humor también? Y es, al final da humor. Esa noche yo me puse como loco. Pero me puse como loco porque hay cosas que no la entendé.
Lucas Hugo se va de sonido profesional. Acá no sabía ni quién era Lucas Hugo, ¿viste? En Florida. Allá en Casupá, nosotros llevábamos sonido profesional y era una bomba los bailes. Espectacular, divino. En Casupá, ahí. En Casupá. ¿Cuántos kilómetros había acá? No. Acá no se sabía quién era. No había. Lucas Hugo se separa, el sonido profesional se larga como solista. Baile en Casupá, Lucas Hugo en vivo, recién salió sonido profesional. Un mundo de gente, aquello, de todos los pueblos, ¿no? Espectacular. René, la muchacha que trabajó siempre los 10, 11 años con nosotros en la ropería, conocida de todo el pueblo allí. En ropería hay una foto que no sé quién la tiene, como 6, 7 cochecitos con los bebés. Está majadereando uno, René, allá iba René, y recibía las camperas con él, porque sabía de que los padres estaban bailando adentro. ¿Hacía de niñera cuidando a los bebés? Sí, ¿viste? Los conocía todos. Eran familiares los bailes. Me cae una impresión, Lino. Un lío, porque estaban esos bebés. Pero ¿qué puedo creer por los bebés? Sí. No, no, que terminó en nada. No pasó nada. Porque... ¿Por los bebés? Sí, porque estaban los bebés en la ropería, no estaban. Bueno, que iremos a analizar la mamadera, a ver si están tomando alcohol. No sé. La cuestión que yo me puse es que, ¿sabes cómo? Digo, bueno, mira, que salimos en Canal 4, neta, no. Neta, no. Y no pasó nada después, pero los bailes eran así, ¿me entendés? Entonces, y de repente, menores que estaban tomando afuera, no pasaba nada. Y yo, ¿qué siempre ha sido así. Siempre, pero no debe ser así. No, no debe. En realidad te vienen a multar. Y está, pero no es así, no se, así no se cura. Así no se cura y tenemos una generación de gurises que viene mal. Te multan para que no dejes entrar más y es mentira. Pero, y los pibes están afuera tomando como si vos con sí, las famosas previas que llegan con cada pedo ya en cumpleaños. Claro, pero por, y por un tema económico también, ¿no? Lógico. Y también por bueno, entonces va a haber que rever porque la cosa está mal. Está mal, está mal. Las reglamentaciones están tan mal. Tan hay mal. Que rever tantas gestiones a nivel de todo. Sí, yo sé, pero digo, tampoco yo me parece que eso lo hace gente que sepa algo. Ahí está el problema. Son gente que... Bueno, no, lo que yo critico muchas veces. No salí tiene... de atrás del escritorio y venía al barro porque si no, por no, eso, ahí está. A ver, yo a veces te miro acá vos con lo político y yo me salgo de la vaina. Yo te dejaría tres preguntas que vos le hagas a los candidatos a la presidencia acá, que se la haga vos. Te lo voy a dejar escrita para que se la haga. Yo ya a ver si están capacitados para ser presidente. Pero no porque, sino que son pavadas. Sí, pero yo las vi. Al estilo mío. La cuestión es que las reglamentaciones que hay sobre muchas cosas de la noche y cosas que no están fuera de la realidad, no se pueden aplicar en Illesca. En Illesca hay un baile solo al año, que es el miércoles turismo, que lo recomiendo, vayan porque es espectacular, bien familiar, de novela. Pero para hacerlo han tenido más trabas este año, me llamó, ¿viste? Porque te mucha traba de reglamentaciones que ¿viste? Para Illesca. Sí, que ¿no? Es familiar, que son 30 veces. Claro, y el que hizo eso no sabe ni dónde queda. Ya sabemos que no sabemos. Bueno, ni cómo ir, ni en qué departamento. Salime de esa mala cosa. ¡No! Que tengo diariamente. Pero vení. Dame risa. Yo aprovecho para decirlo. No, es que está perfecto porque lo que decís. Yo te acompaño. Yo estoy fuera la noche. Está interesante. Vos me traes acá y bueno, capaz que sí, que tienen que reverlo. Ah, yo pero porque de repente, está bueno que me señales esas cosas. Es una de las chances que hay para pero que... Pero ya me estás haciendo calentar un poco a mí también. Me pongo nervioso y ya empezamos a tirar cosas de que no puede ser que pase esto. Yo no he comido. Puede ser que... que yo no he comido, así que tengo tiempo. Pero quiero que me hagas otro cuento, porque estoy seguro que tenés dos o tres cuentos más importantes como el de la mierda que te caíste dentro de un pozo que no. Bueno, afuera te debe haber pasado cada cosa también, Miguel. Pero mira, y sí lo puedo contar. No voy a dar nombre, evidentemente, porque no. Pero no, hay cosas que no se pueden contar. Que no podés contar. No, hay cosas que no, de ninguna manera eso morirán conmigo, ni cagándome a palo. Pero se puede hablar sin dar nombre. No, tampoco sí. Se puede contar. No, cosas No, hay una, por ejemplo, te voy a contar. Esta terminó siendo graciosa, pero esto fue en otro departamento también. Porque hemos andado por todo. Hicimos baile en todas las sesionales del país, ¿no? Del departamento. Sí, la otra vez sacando desde Capilla del Sauce hasta 25 de agosto. Hemos, por todo lado. Un día estábamos en un lugar y me dicen, vení, dice que tenemos un problema. El comisario tomó varias, dice, pero no hay forma de hacerle entender, dice, que pare un poco, dice que tiene que pagar la que ha tomado. Le voy a contar porque no pagó. Están todos retirados. El comisario no pagó. No, él estaba en el baile, en la fiesta, pero estaba muy, muy. Era pueblo, ¿está? Otra relación de
Digo, bueno, pero pará, a ver, vamos a ver cómo hacemos. Voy a llamar a la gente que está de 22, ¿cómo hacemos? Y dice, no, yo no puedo decirle nada al hombre. Y dice, ¿qué voy a decir? Es el comisario. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, resulta que vamos a ver, vamos a hablar con él. ¿Qué vamos a hablar si estaba arriba de una mesa bailando? Y una fiesta. Y digo, ¿cómo se arregla esto? Le digo, porque el hombre sigue de largo. Le digo, y si no, dice acá, y habrá que llamar al juez. ¡Pah! Le digo, para un poco. Le digo, no, no. Le digo, pero ¿cómo? Y bueno, y si esto sigue así, no. Vamos a esperar a que baje la mesa y vamos a hablar con el hombre. Y le digo, vamos a hacerlo entender. Ya está todo retirado esto, así que nadie le va a asomar. Sí, no, y además no sabemos ni de qué sesional hablamos. No, ya está. Ni la voy a decir. 70.000 comisarios, por favor. ¡Ah, por Dios! ¿Y? Era un cral, hombre, pero seguro. ¿Ah? ¿Le gustaba la fiesta? ¿Qué va a hacer? Y allá a las 1.500, quédense tranquilo que no hay problema ninguno. Había mandado vueltas para todo el mundo, ¿no? Y los muchachos que trabajaban en la barra estaban desesperados. Seguro, y estaban desesperados porque el comisario. Se... No, cada vez peor estaba. ¿Y qué hizo? ¿Pagó? Y genial, sí, impecable. ¿Pagó? Y no pasó nada. Pero querían llamar al juez para verlo. No, le digo que vaya para el juez. Dije, quieto, le digo, pobre hombre, que está. ¿Estás loco? ¿Le quitan hasta el cargo, muchacho? Seguro. Pero sí pagó, quédese tranquilo que yo pago. Quédese tranquilo, dijo, que yo pago y mi hombre pagó. No había problema. Ay, por Dios. No, pero aparte, los muchachos estaban nerviosos, porque claro. No, pero eran vueltas para los que estaban en la barra, ¿no? Se iban para allá todo. Seguro, plan. Baile campaña estoy hablando. Sí, baile sí, campaña. Sí, sí, sí. Y pero son. Esa noche fue genial. No. Y bueno, cosas que quedan, ¿viste? Esa es muy graciosa, nos acordamos siempre de esa. ¿Y acá en Siux? ¿Y acá? Una vez no se inundó Siux, una vez. No. ¿Te acordás de la creciente que estaba Jorge Giordano en el parador? Creo que le llegó grande. Puede ser. Esa vez, a la parte del galpón, y eso sí. Llegó a la parte del galpón. Sí, sí, ese no. Al molino llegó a este. A esto de entrar que Jesús el dueño nos decía, vos sabés que nunca había llegado hasta acá, ahora no sé cómo habrá sido con esta última que fue brava, capaz que debe haber entrado. Yo estuve así. El otro día le pedí a Juan Chávez, que estaba allí, que vive allí, un amigo, y le pedí para entrar a mirar, está igual que como sí claro, con él desde el deterioro del paso del tiempo, no, pero las paredes pintadas iguales, todo igual, claro. Algo inviable de llevar a cabo ahora, con las nuevas medidas de seguridad y todo, imposible lograr hacer algo. Claro. ¿Sí? ¿Es bravo? Sí. Digo, se precisa mucha plata para recuperar. Pienso que sí. No creo que pueda ser viable. ¿Y te recuerdos, che, cuando vas hasta ahí y ves todo eso así? Ah, sí, claro. Parece que el tiempo... Mira, ya me está trayendo recuerdos esta vez que estoy yendo a Los Patricios ahora. Sí, ¿a dónde es Los Patricios ahora? Bueno, Los Patricios es prácticamente un poquitito más de la entrada de Siux. Tiene un poquitito más. Sí, tiene dos entradas. Se puede entrar por contra la zona franca, pero la entrada va a ser por la segunda. Entonces es frente a Siux. Enfrente a Siux. O sea, no es rumbo para el río, sino rumbo para el hipódromo. Ahí está, en vez de doblar a la izquierda hay que doblar a la derecha. Bien. Va a estar muy señalizado, se va a ver. Entonces, cada vez que estoy yendo para allá, ya me trae esa. Si habrás encontrado gente tirada, o yo encontré. ¡Ah! Por favor. Gente tirada. Que preocupaban también. Sí, porque claro. Las encontrabas enterradas en la cuneta durmiendo. Claro, exactamente. Ahí caían y quedaban. Muertos. Muertos. Muchos conocidos míos levanté de ahí muertos. El hecho de que la gente que iba a pie hacía dedo. Y bueno, siempre algunos los traía al pueblo. Pero algunos, claro, algunos quedaban allí tirados y. Pero claro, estamos hablando de otra época. Hoy sería inviable hacer algo de eso. No se podría ni por seguridad de nadie tampoco. No creo que un tipo que caiga ahí pueda pasar la noche. No, le queda ni el pantalón. Ni el pantalón, claro. En aquel momento pasaban barras. ¿Se habrá cuentos de eso? ¿Qué te pasó? Si me duele mal, no sé qué me pasó. Claro. Y sí. Y no sabían qué es lo que le había pasado. Pero, ¿y de caer rodando la escalera? Sí, me acuerdo. Gente de caer rodando la escalera, y seguro. Vos tomabas whisky arriba o cerveza arriba y después había que bajar. Y bueno, a veces algunos no bajaban bien de la forma correcta, pero nunca es como yo digo, nunca hubo un problema ni pasó nada. Necesito que le cuentes a la gente para ir terminando
Esto mismo, la fiesta en los Patricios del 25, si lo hace, porque dio la casualidad de que justo los Patricios se instalan allí, sí. Hacen un gran, un gran salón, una belleza, y todo llega para la nostalgia frente a Siuxi y decir, pa, está bueno. Exacto. El mismo camino. El mismo camino. Sinceramente, el año pasado no hicimos fiesta. Al final no estuvimos en Florida y... ¿Estaba con el parador? ¿La podía El año pasado ya no. Quería saber más nada de la noche. Ya, viste, cuando llega un momento que, bueno, está. Era el momento de aflojar un poco, porque la noche es preciosa, a mí me encanta, pero... Pero es la noche. Te desgasta y... La noche y uno tiene, va cumpliendo años. Pedro decía que vivió de noche, no se puede vivir de noche. No se puede vivir de noche, no, evidentemente. Entonces, bueno, la idea era digo, voy a extrañar mucho cuando deje la noche. No extrañé nada, pasé muy bien, tranquilo. Ya la noche no es... Cuestión de edad también. No, claro. Y tampoco lo podés hacer como negocio porque no es lo mismo. Ya no. Y entonces Ahora está peor la noche. Sin duda, claro. Y bueno, este año, cuando voy a hablar con la gente de Los Patricios, quedé gratamente sorprendido con eso que hicieron. Que la verdad que los felicito porque Florida va a disfrutar ese salón. De una manera fantástica, porque está algo muy bien hecho, muy bien pensado. Y bueno, la idea de hacer la fiesta surge, y después me quedé ahí medio perezoso hasta que, bueno, un día cae el chico Facundo Hernán a casa, me pegaron tres manijazos y quedó andando la fiesta, y digo, bueno, está. Esta fiesta se hace por placer nada más, por juntarnos, por volver a vivir... Esa música, la fiesta de Siux pasa música que en otra fiesta no se pasa. Y eso es lo que sí extrañé, vivir esa noche. El 24 de agosto es la noche más linda que para mí en el año, yo la disfruto mucho. Y bueno, esa era la idea, volver a juntar a todo el que quiera acompañarnos. ¿Dónde se venden las entradas? En Dominó Boutique, la pueden encontrar acá. ¿Dominó Boutique con Cecilia? Sí, con Cecilia, vimos por ahí. ¿En la peluquería Brillante? Sí, también hay por allá. Y hay dos barras... ¿Qué están vendiendo? Que están vendiendo, que en las redes sociales la encuentran facilísimo. Fernanda Pinto. ¿Qué pone Siux? Sí, o Natalia Castellini. ¿Ustedes también están Natalia, eso? Sí, por... fue gente que siempre anduvo también con Siux. Les gustó la idea de acoplarse y bueno... Y estamos todos, gente que... grande. Sí, y como se conjuga esta vez de que Facundo, que fue el DJ que nace ahí, vuelve, va a pasar un poco de música, y el chico que es el que continuó la historia también, y tengo para mí los dos mejores DJ de Florida conmigo, y ya está. Y terminamos con Chocolate en Vivo. ¿Con Chocolate en Vivo? Sí, sí, porque... ¿A qué hora arranca la fiesta de Siux? A las 12 de la noche se abre. Bien. Va a haber sector de living gratis para el que quiera reposar, sentarse, descansar. Nosotros estamos medio viejitos y que descansar las tabas. Y eso es una obra de arte de un amigo. Oh. Esto fue lo que nos regaló... ¿Cómo? Esto nos regaló Cecilia, sí. Chile y Carlos... Sí, fue, debo decir que fue más idea de ella, ¿eh? una sorpresa. ¿Dónde brilla menos, Braulio? ¿Ahí? ¿Es aquella? Sí. ¿No es la otra? Ahí. Ahí se ve. ¿Ahí está bien? Este regalo me lo trajeron Cecilia y Carlos hace muy poquito cuando nos mudamos para acá. Para colgarlo en algún lugar de la nueva radio y el nuevo canal que estamos construyendo. Y forma parte de Carlos, de Cecilia y de Siux. Hablar, sí. De Héctor Andrés sin... Hablar de Siux sin la presencia de Héctor Andrés dando vueltas es imposible. Así como en casa se hablaba de fútbol y de Siux con Andrés. Sí, vos sabés que... Esto es una obra de arte, de verdad, esto es una belleza. Es el mejor cuadro que tengo de Héctor Andrés. Eso es una obra de arte de Mauro Páez. ¿Sabés que me escribió después? Sí. Me escribió. Sí, un fenómeno. Porque yo la puse en Instagram. Claro. Al regalo. Y me escribió, estuvimos charlando un rato. Es una obra de arte, en serio, ¿eh? Sí, sí. Hay que mirarlo, te está mirando. Es él, ¿eh? Sí, sí. Es él. Hizo una de mi viejo. ¿También? Sí, para los 80 años de River y...
Ah, y te está mirando. Y ah, te está mirando. Pero Andrés te está mirando. Sí, lógico, lógico. Es un fenómeno. La verdad que nunca he visto nada igual, porque es la primera foto que veo de Andrés es exactamente. Y el tema fue así. Cecilia le mandó una foto, que esa foto está con Hernán en una barra. Y él de ahí sacó la verdad. Y ¿sabés qué? A veces, te voy a contar algo. ¿Sabés lo que hablamos? Y ya nos vamos, tranquilo. Lo que sí lamentamos, a Andrés lo recordamos con mucha alegría siempre, todo, ¿viste? Hernán, Dinora, la Chila, el Pescado, todos los que estábamos en el núcleo. Lo que sí no nos lamentamos de que fue injusto, porque Andrés vivió otro momento de la vida y no pudo disfrutar esto tuyo. Ya lo sé. Él hubiese sido otro tipo ahora. Y está, eso es lo que nos queda en el debe. Hasta el punto que un día te voy a hacer un cuento. Un día cae Andrés, porque en casa a mí me cuesta a veces, yo miro la casa mía muy chica, pero tengo un vidrio en la puerta, casa del vidrio es así medio ondulado. Entonces se ve que hay alguien parado, ¿viste? Pero. Y todavía a veces me parece que llega y tira la bicicleta. Y un día golpea. Y lo miro y eran los pelos, Andrés. Pasá, Andrés. Y pasa. Y fumando. Y me dice, te hago este cuento y nos vamos. Estoy complicado. ¿Qué pasó? ¡Pah! Dos palos a la dos, me corta la luz. $2,000. Era una fortuna en aquel momento. Seguro, tengo los dos recibos. Que nos pasaba todo eso. Bueno, pará que arreglamos. Otra que nos pasa todo. Pará que arreglamos. A ver, ¿cuánto tengo? Y acá hay $500. Pará. Hernán, llamamos a Hernán. Hernán. Andrés está con problemas. Contá, ya te llevo 800. Y así íbamos, ¿viste? Bueno, Pablo Escarone, está. Bueno, en un momento nos encontramos con 1.800. Bueno, Andrés, andate para tu casa y ahí vemos. Ya íbamos a arreglar. Cualquier cosa nos comunicamos, pero estamos al lado ya. Al rato llama. Está arreglado el tema. ¿Qué hiciste? Había dos piletas de lavarropa en casa, vendí una al vecino enfrente y hice 200. Víctor era igual. Y tenía esas cosas, ¿viste? Y ahí llegó y pagó. Y está. Y cero problema. Pero había un núcleo de gente que era una mano para todo, ¿viste? Pedro se crió igual así con ese núcleo. Claro, y ese es el lamento que nos queda a todos los que fuimos amigos de él. Y mamá. Y claro. Pedro llegó a ver todo eso. Sí, claro, lógico. La vieja no tenía para una cebadura de yerba que nos vendían 150 gramos. Sí, en el paquetito, atrás. Claro. Cuando mamá se va por la gran pobreza que tenemos también. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Gigantesca pobreza. Sí, sí. Bueno, gigantesca pobreza. Otros momentos y... Sí, pero es que yo me lo imagino antes trabajando. ¡Ah! Amigo, duele mucho eso. ¿Qué estoy viendo ahí? Tercer tiempo. ¿Estaba Andrés? Hey. Sí, duele. ¿Podría saber alguien más de fútbol de pronto? ¿Vale? Seguro, el psicólogo me dice que las circunstancias de la vida, que esto es así, listo. Capaz que no hubiese sido de esta manera si estaba todo bien, pero duele igual. Ah, tal cual. Pero bueno, uno nunca sabe ni tiene nada asegurado acá. Entonces hay que disfrutar lo más que se pueda, porque todo es cortito. Sábado 24 de agosto. Que le metan para adelante y salgan un poco, a donde quieran. Hay un montón o varias opciones en Florida. Para que la gente salga y se divierta. Porque la vida es corta. Escuchame, así cumpla 80 años. Muy emotivo todo, muy lindo todo, fantástico. Tengo que cumplir igual con lo que prometí, así que me voy a una pequeña pausa, regreso y en 5 minutos presento la noticia bomba, lamentable, policial que tenemos que dar. Ya volvemos.